Buenas noches, bienvenidos a UNLAR TV. Estamos comenzando un nuevo programa que después van a poder ver por nuestro canal de YouTube, así como otros contenidos que también van a estar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram. Estamos como UNLAR TV. Veamos los títulos de hoy. Te contamos de qué se trata el programa UNLAR y Territorio, impulsado a través de la Secretaría de Extensión Universitaria. Hablamos sobre movilidad estudiantil con la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Cristina Amuchástegui. Compartimos un especial sobre las escuelas populares de género. Desde hace un tiempo se viene implementando el programa UNLAR y Territorio a través de la Secretaría de Extensión Universitaria. Este programa genera una interacción con los distintos actores de las sedes distribuidas en toda la provincia. En esta nota, en este informe especial, vamos a escuchar a distintos referentes que nos explican un poco más sobre este tema. El programa UNLAR y Territorio fundamentalmente tiene como objetivo poner en valor la universidad pública y poder construir conocimiento con la comunidad y para la comunidad. UNLAR y Territorio es parte de la nueva UNLAR, una nueva universidad que habla de no ser un espacio cerrado, enclaustrado, donde los conocimientos están adentro y tenemos que salir a distribuirlos al mundo, todo lo contrario. Habla de salir a la comunidad, tomar de la comunidad las necesidades que la gente visualiza como tales y a partir de allí proponerle a docentes, no docentes, graduados y estudiantes trabajar en lo que la comunidad requiere. La capacitación de hoy día involucró a los cuatro estamentos. El Departamento de Humanidades convocó a los graduados, a los estudiantes, a los docentes y a los no docentes para que nosotros podamos difundir todo el programa este de UNLAR y Territorio. Además de eso, llevar, digamos, al conocimiento de toda la comunidad universitaria las diversas herramientas que está creando la Secretaría de Extensión para poder jerarquizar esta secretaría. Y para el estamento no docente es muy rico porque hemos logrado algo también de vanguardia que sucede en muy pocas universidades en el país y que es que los no docentes puedan ser directores o codirectores de proyectos. No solo integrantes del equipo, sino directores y codirectores. Es decir, que a partir de allí esto tiene más importancia. Imagínense, hoy tenemos 114 compañeros involucrados en distintos proyectos, cuando el año anterior tuvimos 7. Búscanos en las redes sociales. Nos vamos a una pausa y volvemos para hablar con la subsecretaria de Relaciones Internacionales, la doctora Cristina Amuchástegui. Alguien dijo alguna vez que tener una universidad en La Rioja era justo, que teníamos derecho a estudiar. También dijo que la Universidad de La Rioja debía servir al hombre con todo lo que él es y tiene de historia, de tradición, de presente y de sueño para el futuro. A los que están en la ciudad, en los barrios, en los llanos, el hachero y el profesional, el agricultor y el empresario, el hombre y la mujer, el adulto y el joven, el ilustrado y el que tiene la sabiduría de la vida. Una universidad que sea dinámica, abierta, no clasista y servidora del desarrollo integral del pueblo. Que ayude a la comunidad a ser creadora y artífice de su propio destino. Que ayude a nuestro pueblo a leer los signos de los tiempos. Que lo ayude a vivir, no a subsistir. Que sepa darnos a los jóvenes razones para vivir
y razones para esperar. La Sala de Primeros Auxilios, La Toma, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, está ubicada en el Colegio Preuniversitario General San Martín. La sala cuenta con un importante equipamiento y un grupo de profesionales especializados compuesto por médicos clínicos, cardiólogos, kinesiólogos y enfermeros para la atención de toda la comunidad universitaria. Además, una ambulancia completamente acondicionada para traslados al hospital. Cuenta con los programas Botiquín Universitario, Programa de Salud Sexual y Reproductiva, con entrega de anticonceptivos y preservativos. En la sala se realizan exámenes físicos a los ingresantes al profesorado y a la licenciatura en Educación Física de cada una de las sedes. En la nueva UNLAR, tu bienestar es nuestra prioridad. UNLAR. Estamos construyendo la universidad de todos. Bueno, nos encontramos con la subsecretaria de Relaciones Internacionales de la UNLAR, la doctora Cristina Amuchastegui, que ha venido a contarnos un poco los últimos avances de la universidad en materia de relaciones internacionales. Doctora, ¿cómo se está trabajando en su área desde ya hace un tiempo, ¿no? Desde hace un año y algo, desde que yo ingresé. Yo ingresé el 11 de febrero del 15. Del 2015. Sí, así. Se ha hecho mucho, gracias a Dios, y en este corto tiempo, y bueno, porque yo, como dije hace un rato, el gran apoyo del licenciado, de nuestro rector, el licenciado Calderón, que él ama todo lo que sea la internacionalización, sobre todo con Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Bueno, y nosotros hemos logrado sobre todo mucha internacionalización, también con Europa, porque ahora mandamos un profe a Europa a estudiar 2 meses, pero también mucho con Latinoamérica. Uh-huh. Doctora, recién estábamos charlando y me comentaba que uno de los principales objetivos de su área es internacionalizar la educación superior. Bien. Superior. ¿Qué significa internacionalizar la educación superior? Sobre todo a través de la movilidad estudiantil docente y a través de la movilidad de investigadores. Y de formar o de realizar convenios con universidades extranjeras, pero también hay, hemos traído también muchas personalidades extranjeras que han ofrecido becas a los alumnos para poder hacer estudios a Europa. Uh-huh. Recuerdo ahora que, aparte de la beca Fulbright, trajimos a Urban, un representante de Alemania en la Argentina, donde ofrecía becas espectaculares para estudiar Alemania. Entonces, si yo hubiera tenido la edad de 20, 23 años, pues ya 20, o 30 años, ¿no? Hasta los 50, que me hubiera ido a Alemania y hubiera dejado todo. Maravilloso.
Claro. Porque el Estado alemán paga todo, vos no tenés que pagar nada. Claro, pero el problema es que hay que saber el alemán. Claro, bueno. Claro. Y hay organismos, digamos, dedicados específicamente a este tema, generar la movilidad de estudiantes y de docentes. Claro. En ese sentido, la UNLAR, claro, digamos, se viene abriendo paso en algunos organismos. Poco a poco nos vamos abriendo paso. Primero hemos empezado con Latinoamérica y fundamentalmente lo hemos hecho a través de Crisco. Nos costó mucho entrar a Crisco porque tuvimos que acreditar la universidad para que los países que forman Crisco, que son cuatro, que son Perú, Bolivia, Argentina, Chile y Paraguay, bueno, el resto nos aceptaron como universidad. No cualquier universidad entra. Uh-huh. Y que lo que es Crisco es el Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión Centro-Oeste de Sudamérica. Claro. Bueno, a ver, estamos ahí en Crisco. Estamos en Crisco. Sí. Ahora nos faltaría entrar en GIMA, que es la movilidad docente con México, si no me equivoco, y JAMA, que es con Colombia. Pero bueno, nos falta presupuesto. Bueno, ya de a poco. Es difícil la situación actual, difícil, ¿no? Difícil la situación económica. Pero aún así se están haciendo algunas inclusive cosas. Yo he viajado mucho a lograr estos acuerdos para conseguir alumnos que vengan. Y bueno, y ahora ya no puedo ir. A Bolivia ya no pude ir por falta de recursos. Bueno, mientras tanto, se están desarrollando las movilidades estudiantiles. Ah, sí, sí, eso, ¿no? Seguimos. Ya hemos tenido dos grupos de movilidades porque es semestral. Semestral. Uh-huh, hemos tenido dos grupos el año pasado y hoy ya estamos por mandar el tercer grupo el año que viene. Uh-huh. Ahora se está haciendo una preselección para el año que viene. Bueno, ¿en qué consiste específicamente la movilidad estudiantil? Y consiste en que el estudiante, por ejemplo, argentino, si va a Perú, por ejemplo, va a cursar en la universidad que él elija en su carrera un semestre de su materia. Uh-huh. Que nosotros cuando él vuelva se lo vamos a convalidar como hecho en Argentina. Es como una equivalencia, una forma de decir, se acepta esa parte que él no pierde, no se va de turista, va a estudiar y vuelve y nosotros le convalidamos la materia. Y asimismo vienen chicos bueno, ellos vienen acá y nosotros mandamos al exterior. Si yo querés que te diga quiénes vinieron el año pasado acá a la Argentina, te puedo decir. Y puede ser así como en líneas generales, de qué país. Los nombres son muy difíciles. Te digo lo del primer grupo. Bueno. Vino Melanie Ross Lipa Mamani, que es de Perú. Vino Yeltsin Reinaldo Copa Cuchapari, que también es de Perú. Vino Medicina y la chica, la otra vino Arte. Y que nos visitó Yeltsin, le cuento. Ah, nos visitó divino, antes, sí, Yeltsin, sí. Nos estuvo contando un poco su mirada sobre las Riojas, sobre Argentina. Le gustaba mucho, no quería irse. Él pidió seis meses más, pero no le pudimos dar. Claro. Y después también vino Araceli Velasco de Bolivia, Ania Velasco de Bolivia, que vino a estudiar contador público. A todos en general le fue bien y nosotros ya le hemos convalidado, le hemos mandado lo que ellos han hecho. Trabajamos mucho con los coordinadores, a su vez, de sus países. Por ejemplo, los estudiantes de la UNLAR que accedan al programa de movilidad estudiantil, digamos, ¿de qué beneficios van a disponer, digamos? ¿Con qué cuentan? ¿Alojamiento? Si van a uno de Argentina, por ejemplo, van a Bolivia, tienen alojamiento, o sea que tienen la casa, comida, alimentación, el ingreso a la universidad, se hace cargo, por supuesto, el estado donde ellos van, y bueno, eso, y con eso cuenta. ¿Y nosotros qué les damos? Nosotros hacemos el seguro, que es fundamental, que es muy caro el seguro en el exterior, y encima les damos una ayuda de 3.000 pesos económica, más no puede. Bien. Pero con eso van y vienen los chicos, no hay problema. Recién usted mencionaba que, muy pronto va a haber un encuentro, un evento, de Criscos aquí en la UNLAR. Van a venir a la región. La UNLAR pudo acceder a este organismo y el próximo encuentro se va a realizar aquí en La Rioja. ¿Cuántas universidades están participando en Criscos y qué van a hacer, digamos? Claro, participan de Criscos 34 universidades de los cuatro países que ya nombré. Ahora, yo cuando he ido a las reuniones de Crisco a otros países, han ido 32, 30 universidades y va un coordinador o dos coordinadores por cada universidad. Porque ahí, en esas reuniones, se gesta el intercambio de alumnos. Y ahí es una lucha, porque si yo si yo quiero poner alumnos en Perú y justo viene gente de Catamarca que quiere poner en Perú, tenemos que luchar a ver quién gana. Y por lo general gana el de mayor promedio o el coordinador más rápido. Claro. Eso es hermoso, es muy movilizante. O sea que esa negociación se va a realizar acá en La Rioja. Se va a realizar acá, por eso lo realizamos solamente los coordinadores, es decir, en forma, ya ahí no va a entrar
O sea, los representantes de las universidades. De las universidades, sí. Uh-huh. Y después, el primer día cuando llegan, bueno, va a ser la recepción, donde va a hablar el licenciado Calderón, uh-huh. La recepción a todos los representantes, bueno, estamos ocupándonos del almuerzo, todo lo que sea, y bueno, y eso es una vez al año se hace en diferentes países. Uh-huh. Este año le toca a la Argentina, y bueno, y yo pedí, luché para que fuera la Rioja, y bueno, gracias a Dios va a ser la Rioja. Ojalá bueno. Todo salga bien. Doctora, ya como para ir cerrando la uh-huh. nota, les recordemos a los chicos que quieran acceder a algunos programas de movilidad estudiantil, ¿cuáles son algunos de los puntos que se tienen en cuenta a la hora de evaluar los perfiles? Bueno, en este momento ya están todos cerrados, sí. Lo que es Crisco, pero fundamentalmente tienen que tener un buen promedio uh-huh. en la carrera que ellos están cursando. Uh-huh. Y bueno, después nosotros les pedimos hacer requisitos como la identidad, el apto psicofísico, uh-huh. psicofísico sobre todo, yo quisiera, porque a veces ellos se no van a trabajar, van de vacaciones, van a estudiar. Eso no quita que no puedan salir a conocer. Uh-huh. Claro. Y bueno, y otros requisitos, no, esos son los requisitos que más les pedimos nosotros. Uh-huh. Y aparte, bueno, no me acuerdo otra cosa. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su visita. Muy interesante el tema. Seguramente estaremos hablando en otros programas de lo que esté sucediendo a nivel de relaciones internacionales en la UNLAR. Sí. Le agradezco y me despido. Cierro este bloque, volvemos con el tercer y último bloque. Mi nombre es Analía Aybar Canil. Me llamo Gabriel Rodríguez Cativas. Mi nombre es Virginia Castro y estudio la licenciatura en Comunicación Social. Hacer radio para mí significa en principio una gran responsabilidad. Sí, es una gran responsabilidad, la verdad. Me gusta transmitir información para que las personas escuchen lo que tengo para contar y lo que pienso. Cursando esta carrera descubrí que la producción radial es lo que yo quiero hacer para mí, para mi futuro profesional. Y al principio todos cuando nos sentamos frente a un micrófono tenemos mucha ansiedad, pensamos cómo será, cómo se nos escuchará, porque es muy difícil el primer impacto de escucharse uno mismo. Uno ya se va acostumbrando a estar frente a un micrófono y también saber utilizar términos y saber cómo es el mecanismo de trabajar en una radio. Yo sí me siento parte de esta universidad, principalmente de la radio, y te enseñan muchas cosas que uno como estudiante no tiene idea. La radio es un espacio donde se forman muchos vínculos y donde uno puede crear. Tu bienestar es nuestra prioridad. Por eso, ahora contás con el Seguro Estudiantil. Si sos alumno activo de la UNLAR y del Colegio Preuniversitario San Martín, ya estás asegurado. Todos los edificios de la ciudad universitaria, sedes y delegaciones, viajes de estudios y en el trayecto desde tu casa a la universidad. A través de Provincia Seguros tenés cobertura en caso de accidente, fallecimiento, invalidez y discapacidad, sin ningún tipo de costo para vos. Para mayor información, ingresá a www.provinciaseguros.com.ar o dirigite a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles en el Hall del Rectorado o por teléfono al 0380-4457-059. UNLAR. Estamos construyendo la universidad de todos. La formación en materia de género es un tema muy importante para la nueva UNLAR. Por eso se vienen desarrollando distintas acciones, entre ellas la implementación de las escuelas populares de género. En el especial de hoy, escucharemos a distintos actores que participan de este programa. Thank you.
las Escuelas Populares de Formación en Género es un convenio que surge del Consejo Nacional de las Mujeres con la Universidad Nacional de La Rioja. El Consejo Nacional de las Mujeres desde el 2003 implementa en varias universidades este programa que busca generar a través de espacios de taller análisis sobre diferentes temáticas que tienen que ver con el género, ¿no? Reflexionar, debatir, analizar con la participación de diferentes personas de la comunidad, referentes de las organizaciones de la sociedad civil, del Estado, representantes de sindicatos, estudiantiles, representantes políticas, estos temas que son tan importantes, por ejemplo, perspectiva de género, violencia de género, diversidad sexual, trata, salud sexual, e identidad de género e igualdad de género. Son 6 encuentros, 3 en octubre, 2 en noviembre y 1 en diciembre. Se van a realizar acá en la universidad los sábados de 9 a 13 horas. Soy la coordinadora de la Casa de la Mujer Santa Mónica, que es parte de la Fundación Vamos a Andar, ¿no? Soy una brasilera que hace 17 años que estoy en la Argentina y me gusta mucho y agradezco estar acá en La Rioja ahora viviendo. En la Casa de la Mujer Santa Mónica hace poco que está, ¿no? Desde 2014, y trabajamos todo lo que es la temática de la prevención y la atención en violencia contra la mujer, la violencia de género. Trabajamos todo lo que es también el trabajo con adolescentes, con jóvenes, la cuestión de los noviazgos violentos, vamos por escuelas, por los centros de salud. Y trabajamos también lo que son los talleres de oficio, justamente para lograr una salida laboral para las mujeres que son víctimas de violencia. Generó en la Secretaría de Extensión una comisión de género y diversidad que está funcionando desde el año pasado y que es el espacio que pudo articular y realizar concretamente estas escuelas con el Consejo Nacional. Y algo muy importante que en este momento está en el tratamiento del Consejo Superior es un protocolo de intervención ante situaciones de violencia de género en relaciones que se surgen dentro de la universidad, es decir, relaciones educativas y laborales de personas dentro de la universidad. Bueno, yo soy Carol Abrito, del Urbano 3, pertenezco a la mesa de gestión, ama de casa, tengo 4 niños de edades, de 14 a 2 años y medio. Primero, una inquietud mía personal es yo crecer como persona y así abocarme a lo que yo estoy trabajando con niños, a ciertas inquietudes que ellos tienen conmigo de preguntas que por ahí no será hacer responder o si ellos tuvieran algún caso de... tengo muchas niñas, adolescentes, muchas mamás jóvenes. Entonces, si ellas tuvieran alguna inquietud, ser una ayuda para ellas. Vengo a esto, a la universidad, a prepararme a la Escuela Popular de Género. Mi nombre es Solange Lizeth Luna Navarro, tengo 32 años. Toda mi vida siempre fui igual. Siempre tuve en claro lo que quise ser. Por suerte vine a caer en esta sociedad con un tiempo un poco ya las cosas un poco más acomodadas, pero a otras compañeras fue un poco más complicado. Me aporté muchísimo para el tema de la lucha que tuvimos que llevar a cabo para el tema del cambio de identidad de género, en la cual un grupo de 8 personas aquí en la provincia fuimos las primeras en poder tener ese beneficio del cambio de identidad de género. Y una lucha, digo, ¿por qué? Porque nos costó hasta enfrentarnos a funcionarios, a distintos colores políticos, para poder llegar a este cambio de identidad. Y bueno, finalmente hasta llegamos a la plaza del Congreso, al Senado allá, para poder presenciar la aprobación de la ley 26.743, que es la que nos dio a nosotras prácticamente el nacer en esta vida como mujeres, ¿no? Yo soy modista, reconocida aquí en la provincia, soy peluquera también y mi hobby es trabajar para los demás, ayudar a lo que más se pueda.
Me considero una de las personas que lleva la voz de todas las compañeras, mayormente de las compañeras de hoy en día en Zona Roja. Y bueno, vine a este curso, para este taller, para poder informarme un poco más y poder llevarle a las compañeras la información de estos talleres, ¿no? Soy una constante luchadora con el tema de la salud, ¿no? Que es uno de los temas que me preocupa muchísimo, la salud de La Rioja. He visto mucho abandono de personas para con nosotras, ¿no? Mayormente para las compañeras que por ahí no cuentan con una obra social. Hoy en día está muy, muy a la vista nuestro tema, ¿no? Antes era muy marginal ver una chica trans, ver una lesbiana. Y bueno, yo conozco a chicas que ya son grandes y siguen siendo nombradas con el nombre de varón, más allá que ya tengan su cambio de identidad, pero la gente de antes como que lo tiene tan marcado. Y bueno, hoy en día las compañeras que van saliendo tienen otro pasar, ya es otra cosa, es algo más liberal, y exigir ser tratadas como corresponde, porque tienen una ley que las ampara, que nos ampara. En realidad antes era distinto, el trato con la policía también era complicado, porque ponele, si ibas a un baile, no podías ingresar al baño de damas, por más que vayas vestida como mujer, porque la ley no te lo permitía, tu documento decía tu nombre de varón. Y bueno, obviamente que todavía no se terminan por ahí de acostumbrar, el tema del trato es muy complicado, hay personas que te siguen tratando con el nombre de varón, o con el él, o sigue él, y con esas cosas del artículo que por ahí son las que molestan. Somos muchos y muchas las que estamos trabajando en esta temática, ¿no? Y que cree que todo este grupo está convencido de que hay que transformar desde lo cotidiano, y que es necesaria esa transformación porque, digamos, hemos sido educados todos y todas desde modelos de patriarcales, de modelos donde las diferencias sexuales son vistas, se instalan en una forma que impactan las relaciones cotidianamente y generan desigualdades, que esas desigualdades se ven en los ámbitos educativos, en los ámbitos laborales, y que generan situaciones de violencia, de discriminación, llegando a situaciones de femicidio y situaciones preocupantes que hoy la sociedad argentina, la sociedad riojana, tiene que repensar estrategias para que esto se transforme. Hemos llegado al final de este programa. Podés volver a verlo en nuestro canal de YouTube y también podés ver otros contenidos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram. Seguinos, estamos como UNLAR TV. Mientras tanto, me despido hasta el próximo miércoles a las 20 horas por Canal 9.